Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QuéEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es un catión en química orgánica. La química orgánica se ha convertido en uno de los campos de estudios más esenciales de las ciencias formales, especialmente por su aplicación en diversas industrias. Desde los productos farmacéuticos hasta los materiales, la química orgánica ha desarrollado un papel fundamental en el desarrollo de numerosos productos que han dado forma de nuestras vidas. Significado de catión en química. Un catión es un ion cargado positivamente que se forma normalmente por la pérdida de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos. En química orgánica, los cationes desempeñan un papel fundamental en las reacciones químicas, ya que pueden actuar como electrófilos o especies con déficit de electrones, que pueden unirse a nucleófilos o especies ricas en electrones para formar nuevos enlaces químicos. ¿Cómo se forma un catión? En química orgánica, un catión es un ion cargado positivamente que se forma cuando un átomo o molécula pierde uno o más electrones. Esta pérdida de electrones crea un desequilibrio entre el número de electrones y protones en el átomo, dando lugar a una carga positiva neta. Los cationes pueden formarse mediante diversos procesos químicos como la simple ionización, reacciones químicas o la pérdida de un electrón en una reacción redox. El proceso de formación de cationes suele implicar la eliminación de uno o más electrones de la capa de energía más externa del átomo o molécula, lo que da lugar a una especie iónica que es atraída por iones o moléculas polares cargados negativamente. ¿Qué características tienen los cationes? Los cationes en química orgánica son iones con carga positiva que resultan cuando los átomos pierden electrones. Estos iones desempeñan un papel importante en muchas reacciones químicas y en biología, ya que pueden unirse a aniones o especies con carga negativa. Los cationes tienen varias características únicas en comparación con otras especies químicas. Por ejemplo, tienen una gran tendencia a atraer y unirse a los aniones, neutralizando su carga. Además, los cationes suelen ser de menor tamaño que sus átomos de origen y tienen altos niveles de reactividad. ¿Cómo se clasifican los cationes? Los cationes pueden clasificarse en función del número de electrones que han perdido y de su carga total. Los cationes monovalentes son aquellos que han perdido un solo electrón y tienen una carga de un positivo, mientras que los cationes de valentes han perdido dos electrones y tienen una carga de dos positivos. ¿Cuáles son los ejemplos de cationes más frecuentes? Los cationes son importantes en muchas reacciones químicas y desempeñan un papel vital en el funcionamiento de diversos sistemas biológicos. Algunos ejemplos de los cationes son los iones hidrógeno, sodio, potasio, calcio y magnesio. Estos son algunos de los ejemplos más frecuentes de cationes que se encuentran en la química orgánica y se caracterizan por su carga positiva y su capacidad para interactuar y enlazarse con aniones cargados negativamente para formar compuestos estables. Comprender los cationes y sus propiedades es fundamental para entender las reacciones químicas y las interacciones químicas, así como para muchos campos como la medicina, la ingeniería y las ciencias medioambientales. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.